La obra de turismo es el articulador de, de la fiesta, eh, es que el creador inicialmente, pero después el articulador para que en conjunto con el gobierno de la provincia de Mendoza y el gobierno municipal podamos hacer esta fiesta que hoy es nacional. Básicamente invitamos a todos a que vengan a una fiesta que, que va a estar buena porque van a suceder varias cosas. Desde lo principal es que vamos a tener alrededor de 50 patios de comida para que podamos disfrutar todos con comidas diversas desde, digamos, desde gastronomía nativa, eh, gastronomía mexicana, gastronomía de todos lados del mundo. La verdad que muy bueno, este año tenemos más de 30 food trucks se van a poder disfrutar, hay artesanos, en el espacio de los artesanos también vamos a tener seis escuelas que van a estar mostrando sus, digamos, todas sus producciones, tenemos tres escuelas técnicas, este, que tenemos a la gente del Iacarini, tenemos a la gente de la Escuela García de las Malvinas y la gloriosa Escuela Antonio de Benedetto de Rama Caída, y también tenemos tres escuelas de turismo para que la gente pueda ver cuáles son las producciones que hacen cada uno de los chicos. No solamente eso, en el escenario va a estar sucediendo que vamos a hacer la presentación del video promocional con el que vamos a estar todo el año circulando por el país. Así que se viene la presentación de la campaña San Rafael Otro Mundo, que hacemos desde la cámara, pero que nos acompañan también desde el Estado, y en un marco de una fiesta nacional que, como decía recién Gisela, no solamente vamos a ver nosotros y disfrutar nosotros, sino que se va a ver en todo el país, porque vamos, estamos trabajando para una filmación conjunta con televisión nacional para todo el país. Así que los invitamos a todos a que vengan, a que estén acá, a que puedan disfrutar de las actividades. La gente del Club Andino El Soñado va a tener una palestra para que todos los chicos puedan jugar, a que disfruten de la gastronomía, a que disfruten de los sponsors que también van a estar y a que se acerquen al stand de la cámara, porque va a haber sorteos con estadías. Así que los esperamos a todos ahí donde estamos mostrando en qué se trabaja durante todo el año. Las dimensiones del predio son gigantes porque tenemos más de 300 metros lineales que para recorrer y nosotros vamos a rodear este año solamente, o sea, solamente en la parte gastronómica 315 metros. Ajá. O sea que la verdad que esto es gigante, va creciendo año a año, se va poniendo muy profesional. Eh, para todos los que vengan acá van a ver no solamente buenas bandas, no solamente buena gastronomía, sino van a poder disfrutar de un buen espectáculo, con pantallas, con, con opciones, con esto de, de saber también cómo promocionamos San Rafael afuera, que a veces nosotros nos olvidamos de mostrarle a, a la gente de acá cómo lo promocionamos. Y ahora con este video promocional van a poder ver eh, de qué manera se trabaja y la cantidad de cosas que tenemos para mostrar que por, como somos nativos muchas veces no las disfrutamos, pero ahora las queremos eh, mostrar y revalorizar.